Una vez más, vamos a dar los buenos días a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de Sierra FM. Esta es la celebración de la parroquia San José de las Matas, y estamos en la lectura de las intenciones en acción de gracia a Jesús Sacramentado, a Nuestra Señora del Sagrado Corazón en acción de gracia, a San Juan Pablo II, pidiendo por la salud de todos los enfermos, a la Virgen de la Altagracia por la salud de la familia Reyes Jaque, al Corazón de Jesús por la protección de mi familia, a la Virgen María por la salud de todos los enfermos en los hospitales, al Divino Niño por la protección de mi familia o mi negocio, al Divino Niño y a la Virgen de la Altagracia por la liberación y protección de todos los jóvenes, a Jesús Sacramentado por la cirugía de José Miguel Esteves, en acción de gracia a Nuestra Señora de la Altagracia. También oramos por los difuntos Carmen Villanueva, María Felicia Peralta de Gómez, Francisco Alcántara Pérez, Fausto Antonio García, Marto Terrero, Altagracia Antonia Morel, Tomás David Bisonó Fernández, Rafael María Torres, Delia Mercedes Torres, Esteban Galván, Ronald Rodríguez, Jocelyn Galván, Luz María Salcé Rubio, Arsenio de Jesús Guillermo Cheno, Miguel Sánchez, Teófila Francisca Mercado, Rosa Julia Genao, Juana Ramona Moya, Viuda Pimentel, Michelle de la Cruz, Félix Antonio Rodríguez Pepe, Ana Inocencia Aracena Salcedo, Rigo Ortega, Ana Julia Vargas, Santo Esteban Terrero, María Idalia Méndez, Dionisio Manasés Salcé, José Dolores Rodríguez Espinal en su novenario, María Rodríguez Nena en su novenario, Verónica Esteves, Miguelina del Carmen Goris, Rafael López, Ramón López, Clotilde López, Nina Espinal, María Micaela, Agustín López, Gregoria de Jesús Esteves, Joel y Ezequiel Torres y Anthony Espinal Gómez. También por el alma de Rafael Antonio Morel Kira en su noveno año de fallecido, y por Liliana Esteves y Juana y Negro Esteves. En acción de gracia, pidiendo a la luz del Espíritu Santo por Emmanuel Rodríguez, por la liberación de Jorge Cruz y de toda la familia. A San José, en acción de gracia, por nuestra unión matrimonial y pidiendo fortaleza para continuar con nuestro matrimonio. Por la salud mental de Aracelis Rodríguez, a intención de su abuela. A la Virgen de la Altagracia, por la protección de mis hijos. A Jesús Sacramentado y a la Virgen en acción de gracia. Al gran poder de Dios por la salud de la familia. A Jesús Sacramentado y a la Virgen en acción de gracias. Al Divino Niño en acción de gracias. A Jesús y a la Virgen por la salud y la paz de la familia. Al Corazón de Jesús y a la Virgen de la Altagracia y a San José por la salud de Gladys. A la Divina Misericordia en acción de gracia. Por la salud de Bienvenida Espinal. A Jesús Sacramentado en acción de gracia por los 70 años de vida de Nicolás López. A Jesús de la Misericordia por un feliz viaje de mi familia. Por la salud de Juana Evangelista Rodríguez Abreu y por la salud de Bielka Bruno Genao. Hemos dado lectura a las intenciones que se han anotado en la oficina. Cada uno de nosotros también tiene una intención especial por la cual estamos aquí. Una vez más, sean bienvenidos a todas aquellas personas que se conectan a través de Sierra por las diferentes plataformas. Esta es la celebración de la parroquia San José de las Matas en la República Dominicana, de manera especial para los enfermos que se encuentran en hospitales, clínicas y hogares. También para aquellas personas que están privadas de la libertad y todas esas personas que de una u otra manera no pueden llegar hasta aquí y se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales. La celebración de hoy está presidida por el padre Wilberto Adame. Les invitamos a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales a participar de la manera más ferviente. Una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Resaltar en este mes de mayo el valor del respeto. ¿Qué es el respeto? Es reconocer el valor que tiene cada ser humano. Todos debemos reconocer en el prójimo que tienen dignidad y derecho desde la misma concepción. El respeto a esta dignidad de las personas se lo debemos a Dios, que nos concibió por amor. Nuestra Iglesia en este mes de mayo nos exhorta a cultivar este valor. Respetemos a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a los que servimos aquí también en el altar. Cuando ponemos flores a nuestra madre, especialmente en este mes de mayo, pues lo hacemos con respeto y agradecimiento. El cultivar el respeto nos hace más cristiano y por lo tanto nos hace más humano. Sea todos y todas bienvenida a esta gran fiesta. En medio de la desbordante alegría de la Pascua, hoy Cristo resucitado nos recuerda el mandamiento del amor, la señal por la que nos reconocemos como sus discípulos. Un amor igual al amor de Dios hace nuevas todas las cosas. Amar a los demás no porque sean buenos, amarlos sin interés, amarlos por la única razón de que el Señor está misteriosamente presente en cada uno de ustedes. Amar y que los demás se den cuenta de lo que amamos. Seguros de esa presencia del resucitado aquí entre nosotros y ahora en medio de nosotros, nos ponemos de pie y celebramos con gozo esta Eucaristía, recibiendo a quien preside y sus acompañantes. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días. ¿Cómo le amanece a este pueblo de Dios? Que renovemos hoy en esta Eucaristía el amor al prójimo, el amor unos a otros, del mismo modo como Cristo, como Jesús nos ha amado. Saludamos también, damos la bienvenida a las personas que nos sintonizan por las diferentes redes sociales y que hacen parte, ¿verdad?, aunque sea por la virtualidad, de esta celebración eucarística. ¿Dónde están los agricultores, los labradores? Hoy es 15 de mayo. Felicitamos a los hombres y mujeres que, ¿verdad?, labran la tierra y con ello ganan y alimentan y sustentan a su familia y también a parte del mundo, del país, a través de su esfuerzo. ¿Habrá aquí algún Isidro? ¿San Isidro Labrador? Un aplauso a los agricultores, señores, les felicitamos. Felicitamos en el día de ayer que estuvo de cumpleaños a Eduardo Matías y seguimos orando al Señor por todas nuestras intenciones. Reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, un Dios que es amor y misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ofrecemos también esta Eucaristía a Jesús sacramentado en acción de gracias. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes, por tu bondad, han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, prestamos atención a la palabra. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos.
Pablo y Bernabé habían sufrido y se habían esforzado mucho para fundar nuevas comunidades cristianas y para animar a los fieles. Sin embargo, reconocían que fue Dios quien hizo todo ese buen trabajo por medio de ellos. ¿Cuántas maravillas puede hacer Dios por medio de nosotros si perseveramos en el amor fraterno? Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Animaron a los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndole que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y lo encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Talía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, le contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Aleluya. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Dios, mi Rey. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. En la segunda lectura, desde que Jesús resucitó, un mundo nuevo ha comenzado a tomar forma entre los hombres, la de la presencia de Dios entre nosotros, por medio del mismo Cristo resucitado. El amor fraterno crea una tierra nueva para los hombres, tierra tan hermosa que es el nuevo cielo de Dios. Atentos a la lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio está tomado de Juan. En la última cena, Jesús lega a sus discípulos el mandamiento del amor como su última voluntad, su testamento. Este amor es la clave para un mundo nuevo. Amar como Jesús amó, eso sí es novedad y signo de pertenencia a Él. Con mucho recogimiento y alegría, nos ponemos de pie y nos preparamos para la escucha del Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros, como yo les he amado. Amaos también entre ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se quedan de pie un momentito, por favor. Quédense de pie. Vamos, hemos escuchado el Evangelio. Ahora vamos a cantarlo. ¿Qué le parece? Si me ayuda el coro, entonamos esa parte. Un mandamiento nuevo del Señor. Vamos a ver. Y que se siente y se vive esa canción. Nos da el Señor que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nos da el Señor: que nos amemos todos como nos ama Dios. Siéntense y cualquiera se calla, no dice más nada. ¿Ya qué le parece? Creo que ahí está explícito, ¿verdad? El sentido profundo de este evangelio de hoy. Pero yo pregunto, ¿qué tan nuevo es este mandamiento? Será nuevo si no lo ejercitamos, si no lo practicamos, si no lo vivimos. Es suficientemente viejo, por así decir, ¿verdad? Porque incluso ya en el Antiguo Testamento se decía: ama al prójimo como a ti mismo. Jesús va un poquito más allá. Ámense unos a los otros como yo les he amado. Fíjense, nuestra devoción, nuestra piedad a Dios, ¿cómo la manifestamos nosotros? ¿Cómo la expresamos? ¿O con ella qué buscamos, mejor dicho? Por ejemplo, cuando usted enciende un velón al Santísimo, a la Virgen, ¿cuál es su intención? ¿Lo hace por amor o por un interés? ¿Por un intercambio? Es posible. Pueden tener las dos razones, pero que prevalezca sobre todo el amor a la hora de usted pedir una intervención de Dios. Porque a veces nos quedamos solamente en el intercambio. Eso puede pasar incluso también en las relaciones personales. Bueno, yo comparto con fulana porque fulana comparte conmigo. Yo le doy, ella me da. Eso es amor. Esta es gratuidad. Eso es interés. El amor es darlo todo sin esperar nada, absolutamente nada a cambio, al estilo de Jesús. En ese sentido, entonces, ¿cómo tú estás amando? ¿Estás amando esperando algo a cambio, recompensa? ¿O está amando, entregando tu ser, todo lo que tú eres, sin esperar nada a cambio? El amor lo espera todo, lo cree todo, y San Pablo lo soporta todo. Eso es el amor. Entonces, en esta Eucaristía, creo que se hace necesario como vivir a profundidad el sentido, en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? En todo lo que implica esta palabra del amor. Cómo hacer la vida, cómo renovarlo, cómo desempolvarlo, que no prevalezca un interés egoísta en mi vida,
que yo puedo confundir con el amor, sino más bien un amor que pueda darse y donarse al estilo de la persona de Jesús. Dice Jesús: me voy, me queda poco con ustedes, pero hay algo que le va a identificar, hay algo que es su carta de presentación, que se amen unos a otros. Cuando hay amor, no hay necesidad en los demás, porque yo soy capaz de mirar, ¿verdad?, a esa persona que sufre, que necesita, y somos capaces también en comunidad de colaborar, de ayudar por un acto de caridad para que no se sufra, para que no se sienta necesidad. Entonces, vamos a abrir esos ojos del corazón también y a dejarnos interpelar por esta palabra de Dios hoy. Porque es posible que solamente nos quedemos en la piedad y en la devoción. Eso tiene que llevarme a mí necesariamente a vivir ese mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Y repito, es lo que nos hace a nosotros ser auténticos cristianos, ser apóstoles, ser discípulos. Es eso justamente. Entonces, que prevalezca, que renazca en nuestra vida el deseo de amar y de servir al estilo de Jesús. ¿Y cuál fue su estilo? Hasta derramar su sangre por nosotros, y todo por amor. Así he glorificado a Dios en la persona de Jesús. ¿Y la gloria de Dios cuál es? Que todos seamos santos y que nos amemos. Y el amor de las tres virtudes teologales es la fundamental. Así que vamos a hacer esos pequeños actos de caridad que expresan lo que es el amor, lo que se nos identifica a nosotros. A veces, o más bien siempre, generalmente, se destacan en nuestra vida, en la prensa, en los medios de comunicación, los actos de egoísmo y de envidia. ¿Cuánta prensa, cuántos medios no se han hecho eco de, por ejemplo, la guerra en Ucrania, verdad? Estamos ya que eso lo vemos en todos lados. Pero hay hombres y mujeres que se están desgastando, desviviéndose, poniendo en práctica el amor. ¿Y eso quién lo sabe? Nadie, ¿verdad? Porque así es el amor. Es secreto, eso se hace, ¿verdad?, en lo más íntimo. Ahora, cuando usted practica esos pequeños actos de caridad, usted está glorificando a Dios con su vida. A veces implica como que también el sufrimiento. Pero para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz, por el sufrimiento también. Y uno un poquito esto a lo que dice San Pablo y los apóstoles en la primera lectura, que es una exhortación a perseverar en la fe. ¿Qué significa eso? Perseverar en la fe. Hay momentos en nuestra vida de fe, ¿verdad?, que también son momentos de oscuridad, de dolor, de tristeza, de desesperación incluso. Hay personas que pasan por enfermedades extremas, ¿verdad? Personas que están tocando fondo en situaciones reales, familiares, económicas. Entonces, ahí también es una exhortación a perseverar en la fe, confiado, esperanzado en Dios, que nunca nos dejará. Y que para llegar a la gloria, para llegar al reino de Dios, también hay que sufrir. Esos son los sufrimientos. ¿Y quién de nosotros no experimenta el dolor, el sufrimiento, el abandono, tantas realidades, ¿verdad?, que nos hacen sentir triste? Entonces, es eso justamente. En ese sentimiento, ese sentir, ¿cómo yo encontrar a Dios? ¿Cómo descubrir a Dios? Pero también, ¿cómo abrir la puerta de la fe para otras y otros? Como dice esa primera lectura. La fe que se habló a los judíos, a los gentiles, a los paganos, aquellos con los cuales no se contaban por la promesa. Entonces, que desde mi amor, desde mi empeño, desde mi sacrificio y mi testimonio, yo pueda abrir o encaminar a otro hasta la puerta de la fe. En la perseverancia de la fe, abrir la puerta de la fe, valga la redundancia, a otras y a otros. No cerrar la puerta de la fe con mis actos egoístas, ¿verdad?, o de envidia. Podemos a veces cerrar la puerta de la fe, pero no. Tenemos que abrir constantemente la puerta de la fe a aquello que tal vez la ven cerrada. Pero ¿cómo se hace eso? Con nuestra identificación que Jesús nos ha sugerido hoy. Es el amor. A veces una palabra de aliento es buena, pero un acto de caridad es mucho mejor todavía. Así que vamos a empeñarnos un poquito más en eso, a hacer los actos de caridad más presentes en nuestra vida.
tal vez hacer un poquito más suelto, ¿verdad? Más adivoso, más comprensivo. Dedicar un poquito más de tiempo a la persona que amo y que quiero. Expresarlo si es posible. Porque el amor a Dios necesariamente pasa por el amor al hermano o a la hermana. Si dice San Juan, si tú dices que amas a Dios que no ve y aborreces al prójimo, eres un, díganlo ustedes, ¿cómo es? Un mentiroso. Aquí no es mentiroso, ¿verdad que no? No. Porque todos amamos a Dios, pero a través del prójimo. Es que se hace fácil, muy fácil, amar a Dios que está allá en lo alto, ¿verdad? Pero a ese Dios humano, a ese Dios mi vecino, a ese Dios mi pareja, a ese Dios mis hijos, que a veces me sacan de casilla, ¿verdad? Ahí es que tú tienes que demostrar el auténtico amor a Dios. A veces nos encerramos, ¿verdad?, en nuestros egoísmos. Entonces, no somos capaces de reconocer a ese Dios que está ahí. Ay, que sí, sí, muy bueno, eso es fantástico. Amar a un Dios que está en el cielo. Sin embargo, el hermano, la hermana, lejos de mí. No, hermano, estamos muy confundidos en ese sentido. La fe y todo lo que encierra la Biblia, todo, concluye justamente en eso, es en el amor. Cuando descubramos eso, entonces seremos hombres y mujeres nuevas, nueva criatura en Dios, y vamos a habitar nuevos lugares, nueva tierra. Es ahí donde está el misterio de nuestra fe, en descubrir la grandeza del amor en nuestra vida. ¿Cuántos hombres y mujeres a través de la historia de la salvación, por amor, ¿verdad?, llegaron a la santidad por un amor vivido y practicado? Me llega a la mente, por ejemplo, San Francisco de Asís, que se despoja de todos sus bienes y abraza a la hermana pobreza, y desde ahí ama y se entrega a la humanidad, al mundo. Entonces, por puro amor. ¿Cómo estamos nosotros ejercitando nuestro amor? Y podríamos en este momento entonces también definir el amor en esas tres dimensiones. Y claro, que tiene como fundamento el amor de Dios. Es lo mismo, por ejemplo, el amor que se siente entre amigos, o el amor de parejas, o el amor de hermano, de familia. No es igual, pero es un mismo amor. Entonces miremos ese tipo de amor que estamos viviendo en nuestra vida. ¿Cómo anda tu amor entre parejas, el amor ero? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo está ejercitando? ¿Cómo estás viviendo tú el amor ágape, el amor de los amigos? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Lo llamas? ¿Lo buscas? ¿Les recuerda? ¿Le dice? ¿Incluso le expresa eso? Pero ¿cómo también estás viviendo tu amor filial, el amor de la familia? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Lo estás ejercitando? Miren cómo se ama, una familia unida. ¿Y qué da esa unidad? Es el amor, la comprensión, todo eso implica el amor entonces. Se hace fácil, ¿verdad?, hablar del amor. Y en el terreno de la práctica, también. Sí. ¿Se puede? Yo creo que sí. Si viene desde el amor de Dios, no un amor interesado ni egoísta, sino un amor desinteresado que se da en la plenitud del ser. Y ahí revelamos entonces la gloria de Dios, porque Dios es amor. ¿Y nosotros qué somos? ¿Imagen de quién? De Dios. Entonces que se reconozca Dios en nuestra vida, porque somos capaces de amar, de dar, de entregarnos a los demás. Se presta este tema para no seguir abundando, ¿verdad?, y hablando todo eso. Pero no nos quedemos en la teoría, ¿eh? Vamos a poner en práctica en lo que es el amor. Y aprovecho en este momento que decía Julio César, una persona de nuestra comunidad, de nuestra asamblea, que está carente o está más bien viviendo unas condiciones tal vez no es muy adecuada, que está haciendo un esfuerzo por sí solo. Entonces queremos eso, ¿verdad? Esa colaboración, esa ayuda para hacer un pequeño acto de caridad, pero comunitario, comunitario. Vamos a ver cómo nos las ingeniamos después y hacemos alguna estrategia para que esa persona pueda tener una casita digna, que eso todos lo merecemos. Pero comunitario, comunitariamente, para que se vea y digan, mira cómo se aman, fulanito estaba en esta situación y la comunidad apoyó eso. Abro un paréntesis y hago lo siguiente. Miren, aquí tenemos la capilla del Santísimo, ¿verdad? Ustedes han entrado ahí. Está preciosísima, está, por así decir, blanca, la pintura muy hermosa.
Anteriormente estaba que parecía un lugar donde se vende carbón, así oscuro, totalmente oscuro. La devoción de encender un velón, usted lo hace con todo su amor, hágalo. Pero por favor, haga su petición con su velón encendido, pero luego vamos a ponerlo allá donde está la cruz. Ahí, porque si no, ya yo creo que dentro de 2 o 3 meses habrá que pintar otra vez la capilla, porque se pone totalmente oscura. Aquí también, eso va oscureciendo un poco. En día atrás se explotó un velón ahí, amaneció. Cuando viene a ver, amanecemos en San José nosotros. ¿Verdad? Que se puede quemar. Entonces, yo espero que usted me entienda las razones. La devoción, lo que te queremos hacer, pues hágalo. Vaya, encienda su velón, haga su oración, preséntele a Dios su oración. Pero luego vamos a ponerlo de lado allá. ¿Ustedes han ido a la Basílica de Higüey? ¿Quiénes han ido? ¿Dónde están los velones? Dentro, en la Virgen. A un ladito ahí. Porque es que si usted prende uno, yo prendo otro, el otro, otro y otro. Miren, al rato tenemos ahí eso, una humerada que solo Dios sabe. Porque se va acumulando poco a poco. Entonces, por amor a Dios, ¿verdad? Vamos a entender esta parte. No es que con esto vamos a dejar de encenderlo, no. Hágalo, repito, va al Santísimo, prende su velón o haga su oración con devoción y amor a Dios y luego lo pones allá para que mantengamos un poquito higiénica la capilla del Santísimo, señores. Porque de lo contrario, vamos a tener una oscuridad ahí que solo Dios sabe. Así que pedir al Señor en esta mañana por nosotros aquí reunidos, para que se encienda, para que se renueve, ¿verdad?, el amor en nuestros corazones, para que sane los odios, los rencores, las envidias, todo esto que a veces guardamos en el corazón y que no nos permite poner en práctica ese mandamiento nuevo del amor. Que nuestra carta de presentación hoy siempre sea el amor unos a otros. Que así sea. Que así amén. Sea. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor, y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esa fe que profesamos, presentemos al Señor nuestras oraciones. A cada petición responderemos: Señor, haznos uno en tu amor. Señor, haznos tuyo en tu amor. Por el Santo Padre Francisco, por los obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos y quienes ejercen ministerios laicales en la Iglesia, para que tengamos claro que nuestro testimonio de vida debe ser el amor, oremos. Señor, haznos tuyo en el amor. Por los que gobiernan el mundo, desde lo político y lo económico, para que en sus decisiones
tengan en cuenta los gritos que vienen de la creación y de los pobres, oremos. Señor, haznos tuyo en el amor. Por los que sufren, especialmente las víctimas de los desastres naturales, para que nuestra caridad con ellos sea viva y operante, oremos. Señor, haznos tuyo en tu amor. Para que el mandato de amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado, permita que nuestros corazones se conmuevan y lleven el auxilio que los más necesitados de nuestro medio claman con urgencia, oremos. Señor, haznos unos en tu amor. Para que el amor de Dios nos una como hermanos, hijos de un mismo Padre, a todos los que hoy participamos del banquete del amor, oremos. Señor, haznos tuyo en tu amor. Por intercesión de San José, nuestro patrón, acoge, Padre bueno, Dios de amor, las peticiones de esta tu iglesia aquí reunida. Escucha las súplicas, los ruegos que están en cada uno de nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Se sientan, seguimos con el ofertorio. Usted está en sintonía con Sierra FM desde la Iglesia San José de las Matas, en la República Dominicana. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren, ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Y oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos hace partícipe de una única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Serás mi Señor, alabado serás mi Señor, alabado serás, alabado serás, alabado serás mi Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, Jesucristo aquí presente es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Freddy Bretón, sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, quienes fueron mencionados en esta Eucaristía, de todos nuestros familiares difuntos, Martín López, en sus 15 años de haber partido a la casa del Padre, y en su novenario de Rafael López, José Dolores Rodríguez, María Rodríguez, Ángela Antonia Tavares Espinal. A todo ello, dale, Señor, el descanso eterno. Y brillen para ello la luz eterna. Y ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Isidro Labrador, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos todas y todos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por llamarnos hijas, hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien la fe de tu iglesia aquí reunida. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Su espíritu. Como buenos hermanos, denme un gesto, un saludo de paz. Y a todos ustedes que nos sintonizan también, les invitamos a compartir el abrazo de la paz. Hermanas, hermanos, entre nosotros está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos en la vida eterna. Amén. Todos ustedes que nos sintonizan, una vez más les invitamos a participar de una manera espiritual en una santa comunión. Esta es la parroquia San José de las Matas. La celebración de hoy presidida por el padre Wilberto Adames. Aprovechamos la oportunidad para invitar para que el próximo domingo nos acompañen a partir de las 9, de las 7:30 de la mañana. Cierra. Desde la parroquia San José de las Matas. Thank you.
Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón. Te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poséelo entero. Purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva. Los que hemos sido iluminados, alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Procedemos a entregar las flores a la Virgen, luego a los avisos. Para mí el más grande ejemplo de santidad.
Recordándoles siempre que las intenciones de misa se anotan en la oficina parroquial en horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5. Recuerden que también tenemos a la venta Biblias, cuadros de la Virgen, del Divino Niño, del Corazón de Jesús, novenas, rosarios, crucifijos grandes. Responsable de la misa dominicales, sábado 21, 7 p.m., Villa Duarte y Zarzuela, coro Felipe Bueno. Domingo 22, 7 y 30, cursillista, coro Felipe Bueno. A las 9 y 30, los catequistas, coro Sorana Clark, niños. En la Casa Curial, recordarle que tenemos las secretarias ya, en horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5. El teléfono 809-578-8272. Si van a usar la funeraria, confesiones con los sacerdotes, pedir permiso cuando otro sacerdote viene a celebrar misa y otras necesidades que se le presenten a la feligresía. La pastoral juvenil invita a los jóvenes de 15 a 17 años a los encuentros de Huellas Azules, los viernes a las 6 p.m. en el segundo nivel de la oficina parroquial. Invita a los jóvenes de 19 años en adelante a los encuentros de Huellas Doradas, los miércoles a las 7 p.m. en el segundo nivel de la oficina parroquial. Proclamas de matrimonio entre José Antonio Guzmán y María del Carmen Báez. Se le avisa al pueblo en general que habrá consultas psicológicas para personas de escasos recursos, los días miércoles y sábado en la mañana, en el segundo nivel de la oficina parroquial. Las citas deben hacerse en la oficina parroquial. La parroquia San José y la pastoral juvenil invitan a un retiro Déjate Amar el domingo 12 de junio del año en curso en la fraternidad de 8 a 4. Se le avisa en la fraternidad el 12 de junio de 8 a 4. Los jóvenes, un retiro Déjate Amar. Se le avisa a los ministros de la comunión que tendrán un encuentro el sábado 4 de junio a las 2 de la tarde con el señor Plinio. Sábado 4 de junio a las 2 de la tarde. Sahoma Bar invita a Bazar, invita a todo el pueblo en general a visitar su próximo bazar con motivo del Día de las Madres, donde encontrarás detalles perfectos de ropas, accesorios, flores, postres. Sábado 21 y domingo 22 de mayo en el Parque Municipal, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sábado, domingo 21 y sábado 21 y domingo 22 de mayo. El próximo domingo tendremos por aquí a su querido y a mi querido amigo y hermano Padre Manuel Liberato, que va a compartir con nosotros la Eucaristía de ese fin de semana. Así que ya ustedes saben, asistan para que compartamos con él. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que le bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre usted y les acompañe siempre. Hermanos y hermanas, alegres de haber participado en esta Eucaristía, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que pasen feliz domingo. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor. Queremos llevar saludos para el señor Fabio Peralta en la comunidad de Los Corrales, así también como para Roberto Goris en Arroyo Hondo, también a Luz en Oaxaca y Arelis Peña. A todos ustedes que nos sintonizan, para reportar la sintonía solo tiene que escribir Parroquia San José, Misa Dominical, y de esta manera les estamos saludando. Llevamos saludos también para la familia Cabral, de manera especial para Jorge, esposa e hijos, también para José, Eduvige, Laura y Amelia. Para reportar la sintonía, Parroquia San José, Misa Dominical, y de esta manera les estamos saludando. Este cierra, que con su programación especial
También pide oración por todos los enfermos, de manera especial, muy especial, por doña Nena Mercado. Cierra en los 91.9 FM y www.cierra91.9.com. Continúa con su programación especial. Adelante, estudios.